¿Cómo están, amigos de TVK Noticias? Un gusto de verdad saludarlos este último día del 2019. El año termina, todo el ciclo que empieza debe de concluir y este día, este martes, finaliza el 2019, pero TVK Noticias sigue y sigue con ustedes en cualquier momento, en cualquier ocasión, como en este día, llevándole la información más relevante que hay en TVK y la región. Y bueno, ya entrando totalmente en materia, amigos de TVK Noticias, déjeme decirle que prácticamente desde el sábado hasta este martes ha sido unos días muy ajetreados en cuestión de lo que viene siendo las fugas de combustible. Déjeme decirle, si usted nos ha estado siguiendo en TVK Noticias estos últimos días, el pasado sábado lamentablemente se dio una fuga en el camino vecinal entre San José Carpinteros y San Bartolomé Hueyapan. Esta fuga, contrario a lo que muchos dicen, no fue producto de una toma clandestina. Debemos de aclarar esta situación. No fue una toma clandestina la que provocó esta fuga. Lamentablemente, pues personal del mismo ductos de Pemex fue la que generó esta situación. Déjeme decirle que como parte del mantenimiento que vienen dando el personal de seguridad física de Pemex y también de ductos de Pemex, pues usted sabrá muy bien que le dan un mantenimiento a este tipo de pues lugares, espacios para que por ahí transite el combustible o en este caso el gas, y pues lamentablemente desconocemos cuál fue el motivo, lo que motivó que pues se diera el pasado sábado esta mal manejo, esta fuga en este ducto Cactus Guadalajara, en el cual lamentablemente pues se dio una fuerte fuga de combustible. Se tuvo que recurrir a cuerpos de emergencia, a final de cuentas, entre Protección Civil, la Coordinación Nacional de Protección Civil y Petróleos Mexicanos acordaron hacer lo que ellos se llaman la quema controlada. Ya la habíamos visto hace algún tiempo aquí en Tepeaca y se volvió a realizar. ¿En qué consiste en esta quema controlada? En que pues el gas que permanecía en el ducto, que una vez que sellaron las válvulas y que permanecía ahí, pues se le dio salida y la salida fue quemándolo de manera controlada para posteriormente, ahora sí, proceder a la reparación del ducto. Se le puso lo que ellos, o lo que Pemex le llama un stopless, que a final de cuentas es como una especie de bloqueo para que ya no haya más tránsito de combustible, y a final de cuentas, después de este stopless, pues se procedió ahora sí al sellado del ducto. Esto, les decía, fue prácticamente desde el día sábado y prácticamente hasta ayer, el día de ayer lunes, se dio prácticamente lo que se fue la sofocación, valga usted la expresión, en la cual se concluyó finalmente con la extinción de este ducto en San José Carpinteros. Pues lamentablemente, déjeme decirle que esta situación no paró ahí, y hoy cuando prácticamente ya todo el mundo está preparándose para el fin de año, pues lamentablemente se volvió a dar unos metros más adelante, una buena cantidad de metros más adelante, en el mismo camino vecinal de San Bartolomé Hueyapan y San José Carpinteros, pero ahora más inclinado a San Bartolomé Hueyapan, pues se dio nuevamente una fuga de combustible. ¿Y qué cree usted? Nuevamente el personal de ductos de Pemex fue el que ocasionó esta situación. De nuevo, no fue gente de robaductos, ni huachicoleros, ni nada por el estilo. Fue el mismo personal de Pemex el que generó esta situación, que lamentablemente volvió a generar alarma. Y a veces con la malinformación se quiere hacer ver como que esto fue producto de la gente que roba el ductos, pero no, no fue así. Debemos aclarar esta situación, tanto la que pasó el pasado sábado como la que hoy se dio en ambas juntas auxiliares de Carpinteros y Hueyapan, pues fueron ocasionadas por el, pues si usted me lo permite, el mal manejo del personal de ductos de Pemex, porque pues no tenemos otra explicación, otra palabra para decir eso, que dos ocasiones al mismo personal le ocurra esta situación, haya fuga de combustible y se tenga que recurrir a final de cuentas a la quema controlada. De verdad es lamentable, es cuestionable lo que pasó en estos últimos días en Tepeaca, sobre todo en la cuestión de la labor que viene realizando el personal de Petróleos Mexicanos en el área de ductos. Y les decía, hoy al filo de las 11:30 de la mañana de este último día del año, se dio nuevamente esta fuga de combustible, pero ahora en San Bartolomé, Hueyapan.
Ante esta situación, pues acudieron también los cuerpos de emergencia para acordonar la zona. Tuvimos la oportunidad de platicar con la gente de Protección Civil, quienes amablemente nos dijeron que pues no hubo, afortunadamente no hubo viviendas ni personas en riesgo, tampoco hubo personas o casas que pudieran sufrir alguna situación, porque la más cercana estaba a 150 metros de donde se dio la fuga y estaba aproximadamente a 500 metros de la autopista federal Puebla-Orizaba. En el percance que se dio cuando se dio lamentablemente esta otra fuga de gas LP en esta Junta Auxiliar de San Bartolomé Hueyapan, pues lamentablemente una persona de Ductos Pemex, de Petróleos Mexicanos, sufrió quemaduras, por lo cual fue trasladado a un hospital aquí en Tepeaca y pues no se ha reportado hasta el momento su estado de salud. Esperemos que se encuentre en buenas condiciones este trabajador de Pemex, que resultó con quemaduras en la fuga de gas que se dio esta mañana. En la zona, como les decía, fue acordonada en un perímetro de 450 metros y en él trabaja personal de seguridad física de Pemex, Protección Civil Estatal, Municipal, Policía Estatal, también Policía Municipal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y también estuvieron presentes elementos de la Delegación Cruz Roja de Tepeaca. Nuevamente, les decía, se tuvo que recurrir a esta planeación. En la Coordinación Nacional de Protección Civil pues acordó con los cuerpos de emergencia que pues repetir la misma operación que se dio en pasados días en Tepeaca y se está llevando a cabo la quema controlada de combustible. Así es que si usted viene de Puebla hacia acá o viceversa, va de Tepeaca hacia Puebla y ve que está ardiendo pues esta fuga de gas, pues no se alarme, es una quema controlada que están llevando a cabo los cuerpos de seguridad coordinados por Seguridad Física de Pemex y también Ductos Pemex con el fin de poder ahora sí extinguir el gas que está en el remanente en los ductos para poder proceder al sellado y a la reparación del ducto. Volvemos. Estamos nuevamente de vuelta, amigos de Pega Noticias, y como les habíamos pues comentado, si usted nos ha tenido la oportunidad de seguir tanto en nuestras redes sociales como en el portal tepeacanoticias.com, se habrá dado cuenta que recientemente les publicamos un reportaje, ya un reportaje más amable, acorde a estas festividades de amor, de amistad, ya de fin de año, y les presentamos lo que fue la iluminación del árbol más grande vivo que se está llevando a cabo en Tepeaca. Les presentamos, ojalá haya tenido usted la oportunidad de haber visto este reportaje. Si no, pues visite nuestro portal Tepeaca Noticias, visite nuestro canal de YouTube si gusta usted hacerlo, o bien a través de nuestra red social Facebook. Ahí va a encontrar este de verdad muy bonito reportaje en torno a la iluminación que se ha hecho de un árbol desde hace más de 15 años allá en el barrio del Divino Salvador. Juan Manuel Centeno Juárez amablemente nos brindó abrió las puertas de su casa para que conociéramos este árbol que como cada año él ilumina puntualmente desde hace 15 años allá en el barrio del Divino Salvador. Este árbol, como les decía, tiene más de 15 años y fue vestido por primera vez por Juan Manuel Centeno, su familia allá cuando pues apenas estaban prácticamente ellos
empezando a construir lo que fue su casa, su vivienda, y a un costado de donde tienen su casa, pues sembraron este árbol que hoy materialmente es un árbol de verdad imponente, que ha sido arreglado con el paso de los años y que ahora es parte importante dentro de su casa en estas festividades de diciembre, en este popular barrio del Divino Salvador, en la vivienda marcada en la calle 7 Oriente, pues la familia de Juan Manuel Centeno iluminó este árbol con más de 5.000 luces, decenas de metros de cable y múltiples adornos que se pueden apreciar a una distancia considerable. De acuerdo a Juan Manuel Centeno, la iluminación del árbol navideño vivo se ha convertido en toda una tradición para su familia y en esta ocasión, pues con más gusto, porque pues déjeme decirle que el próximo mes de enero, su papá de Juan Manuel, el expresidente José Centeno Reyes, va a celebrar 100 años de edad y esto pues créame es un verdadero acontecimiento y él quiso celebrar también a su manera manteniendo este árbol vivo, iluminado en esa situación tan especial. Juan Manuel es una de las personas más comprometidas, créame, con el medio ambiente aquí en Tepeaca. Él se encargó de sembrar una gran parte de los árboles que hay en el centro histórico en el tiempo en que el doctor Julián Yáñez Arellano rescató el centro histórico y también se dio a la tarea de sembrar árboles en el parque ecológico que se encuentra allá por la Junta Auxiliar de Santa María Oxtotipan, en donde también hay una gran cantidad de árboles vivos y el compromiso, pues él lo tiene perenne, constante y hace también un exhorto a las familias de Tepeaca para que también en próximas festividades, pues se den a la tarea de sembrar un árbol en su casa, lo cuiden, lo cultiven y hagan como él, que en las próximas fiestas decembrinas, pues también usted adorne acorde a estas fiestas su árbol para que le dé un toque muy especial a estas fiestas. Y pues ya que estamos, amigos de Tepeaca Noticias, prácticamente ya a unas cuantas horas, ya cuestión unas 3 horas y fracción para que finalice este año, pues déjeme decirle que el santuario del Santo Niño Doctor, ahorita si usted no ha tenido la oportunidad de ir, pues vaya, vaya, desde tempranas horas los sacerdotes del santuario han estado brindando atención oportuna, han realizado confesiones, ahorita se encuentra expuesto el Santísimo en el santuario y esto es con el fin para que las familias de aquí de Tepeaca, de la región, pues acudan al santuario en este último día del año y también a través del Padre Vicente Díaz Santiago, pues nos confirmó el horario de actividades que van a realizar este 1 de enero y en este 1 de enero, pues déjeme decirle que el santuario del Santo Niño Doctor va a tener una actividad muy intensa. A partir de las 8:10 de la mañana van a realizar la primera misa del año. Ahorita déjeme decirle que van a realizar la última al filo de las 10 de la noche. Es decir, si usted quiere asistir al santuario del Santo Niño Doctor a la última misa del año, pues puede ir a las 10 de la noche. El padre Jorge de la Rosa Caballero va a encabezar la misa del último día del año. Y mañana, 1 de enero, a partir de las 8:30 de la mañana, se vaya a realizar la primera misa del año. También va a haber misas el día de mañana a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 4 y 6 de la tarde. En todas estas celebraciones eucarísticas va a haber la oportunidad de que usted asista y contemple también el nacimiento que se hizo en donde se rinde tributo al Santo Niño Doctor en estas fiestas de la Navidad que siguen en el santuario prácticamente en la octava de la Navidad que ya se está realizando y que se va a cumplir precisamente el día de mañana. Pues bien, ahí tiene usted lo que son las festividades y los eventos más importantes que se vayan a re realizar mañana en el Santuario del Santo Niño Doctor. También, si en estas misas usted no puede asistir, tome en cuenta que también en la parroquia de San Francisco, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche, va a haber celebraciones eucarísticas, seguramente algunas de ellas encabezadas por el párroco Salomón Mora González. En el barrio del Calvario también se espera que al filo de la 1 de la tarde se realice la celebración eucarística, como es tradicional en ese barrio, cada 1 de enero. Y si usted, ahí tiene usted la lista completa, o sea, las opciones son múltiples para que usted pueda acudir este 1 de enero a cualquier de las celebraciones eucarísticas de
este primer día del 2020 que prácticamente estamos a unas cuantas horas de iniciarlo. Y pues antes de despedirnos, amigos de Tepeaca Noticias, antes de terminar este primer y este último programa de este año 2019, pues déjeme decirle que a nombre de todos los que laboramos aquí en Tepeaca Noticias, les deseamos que el 2020 sea un año que traiga a sus hogares un cúmulo de verdad inagotable de paz, de amor, de salud y bienestar, y que sobre todo se derramen sobre todos los integrantes de su familia, todos ustedes, todos los que tienen o han tenido la oportunidad y amablemente nos han seguido en Tepeaca Noticias en este año. Que Dios nuestro Señor les bendiga con un cúmulo de bendiciones, que proteja y viva en todos y cada uno de sus hogares en este 2020 que está por iniciar. Pues también le pedimos de verdad, de sinceridad, sinceramente deseamos que reine en sus casas a pesar de esta dura crisis económica que estamos viviendo y esta prácticamente recesión económica que estamos viviendo, pues que reine en sus hogares, en sus familias, la tranquilidad y los buenos propósitos. Esos son los propósitos que todos los que laboramos aquí en Tepeaca Noticias les deseamos a todos ustedes. Sin más por el momento, que pasen ustedes un muy feliz año 2020 y recuerden el próximo sábado, ya en las primeras emisiones de Tepeaca Noticias, si no pasa otra cosa, el resumen anual de lo más importante del 2019 aquí en Tepeaca Noticias, la principal red de información y la comunidad informativa más importante de Tepeaca, que con ustedes hemos hecho la número uno. Hasta la próxima. Thank you.